recuerdo de haber salido del colegio, de aquel momento que nos dio parte de nuestro conocimiento, que nos dio una formación para poder estar, para poder tener nuestro, para poder tener una familia, ¿no? Y ser responsable más adelante. Eso fue la formación que nos dieron en el colegio. Grandes recuerdos de aquellos tiempos de juventud, de adolescencia, donde compartimos muchos. Debo creer que hoy, mirándonos, recordamos aquellos tiempos. Y de eso se trata, ¿no? De estar de esa reunión para poder seguir siendo compañeros. A pesar de los 25 años que ha pasado, sigamos manteniendo esta unión, porque la promoción somos todos. Somos todos. En realidad, les agradezco bastante que hayan estado acá presentes. Y una fuerte espalda para ustedes. Quiero pedir la disculpa del caso, invitar pues al profesor Germán Mesa si puede acompañarnos en este lugar. Y compartir con ustedes este recuento, después de haber tenido un sagrado alimento espiritual. Hoy día compartimos en este salón la amistad, compartimos la alegría, compartimos los recuerdos de hace 25 años. Parece que hubiera sido ayer cuando nos venía todavía con la cara de bobitos. Hoy en día lo veo persona realizada. Y yo quiero decirle, mis queridos exalumnos, algunos señores, otras señoras y todavía señoritas, hay. Quiero decirles que no me cansaré. Todos los días elevar mis oraciones al Señor para que le conceda una vida digna, para que tengan una salud y puedan ver por los hijos, porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen su familia. Tienen sus hijos, algunos ya son abuelos y otros abuelas. Imagínense cómo han pasado los años. Yo sí todavía sigo joven, yo sí todavía sigo joven. Pero aquí se le hagan algunos, bueno, de repente, el próximo repente van a hacer un poquito, ¿no? Se le hagan respeto, y esperanza es lo último que se tiene. Yo quiero desearles a todos y cada uno de ustedes muchísimas felicidades. Que Dios me lo bendiga, que me lo bendiga por siempre y para siempre. En su vida personal, en su vida profesional, en su vida familiar, y en su quehacer de cada día. No me cansaré y volveré a repetir, de rezar por ustedes. Porque yo sé que ustedes me hicieron por mí cuando se enteraron que estuve dedicado a esa luz. Gracias, muchísimas gracias, y yo quiero un fuerte y cariñoso aplauso para la promoción de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. It's true.